nos encontramos en el cruce Guayobamba, en la carretera que une los pueblos de Cristo Rey, Pichú, San Pedro, Pichú, Genovese. Precisamente estamos con el señor alcalde Manuel Pauco Ramírez, quien ha venido a supervisar los trabajos que viene realizando. Señor alcalde, muy buenos días. En esta época, pues, siempre las carreteras se deterioran con consecuencia de las fuertes lluvias. Usted ha venido a supervisar los trabajos de mantenimiento que se viene realizando. No tanto supervisar, sino que queremos que la carretera esté, que dé buen servicio, motivo por el cual hoy día con los transportistas que vienen de Uchuaita, Pichú, San Pedro, Pichú, Machac y todos los de todos los sitios, hemos coordinado y estamos haciendo una faena, ¿no? De que para que ellos también pues presten un buen servicio con la carretera, visto que las lluvias siempre deterioran pues la carretera, motivo por el cual estamos presentes todos. Las maquinarias del distrito Chavín de Huántara están cargando los volquetes, el cargador frontal, todos, ¿no? Y todos los choferes y propietarios de los las combis y estacio, ¿no? Los taxistas están participando en este trabajo. Así es, y es muy bonito, es bonito cuando todos participan y es una alegría, ¿no? No solamente se está viendo el pago ni el salario de la persona, ¿no? Y también la carretera que une pues, los pueblos de la zona de Conchurco, ¿se va a realizar algún trabajo de mantenimiento, señor alcalde? Bueno, el problema es, esa ya responsabilidad propia regional como al gobierno regional, ¿no? Porque nosotros observamos aquí en el tramo Tandillo, Guayobamba, siempre hay deslizamiento de tierras y más de las veces los vehículos se han quedado varados en muchas oportunidades, señor alcalde. ¿Cuánto la quisiera? Maquinaria de la municipalidad que está apoyando. ¿Cuánto quisiera? ¡Ay! ¿Cuánto quisiera, no? De que la municipalidad se encargaría, pero el problema es de que el gobierno regional no nos permite, pero no nos deja, no nos apoya. No nos apoya en ese aspecto, no nos da luz verde, ¿no? Entonces, por parte no lo hacemos, pues. ¿No? No, artistas, ¿no? En realidad para mí esto pues también como transportista que decir y seguiré siendo también tal vez, ¿no? Porque el destino es así. Entonces yo, señor alcalde, se acercaron al grupo de transportistas, no a mi oficina, sino a mi casa cuando estaba saliendo a otro lado, y conversamos y veía también la forma como se encontraba esta nuestra carretera, ¿no? De acá hasta Pichú. Entonces yo sin titubear y sin decir una palabra, no, le dije, hay que hacerlo, pero todos nosotros hay que trabajar. Yo voy a apoyarles con maquinaria, ustedes también con mano de obra, hay que hacer una faena. También dije, van a venir mi personal, ahorita me ya notan llegar personal para poder trabajar todos, ¿no? Entonces ahora yo estoy viendo esto, pero conversé contigo y dije, material, te dije, ¿no? Entonces, sí. Justo Orlando creo que te llamó, ¿no? Dijo, ahí está el material. Sí, sí. Entonces, yo he dispuesto hoy día las maquinarias, como ustedes están viendo, ya no tarde llegar también el rodillo, y para que, bueno, de alguna manera la carretera esté transitable, ¿no? Porque sí bien he visto de que la carretera está mal. Entonces, vamos a hacer estos señores transportistas, les voy a decir, sí, si nosotros la carretera está mal, vamos a malograr nuestro carro. Ni un solo que ganamos va a ser para invertir nomás en el carro. Ya no vamos a poder llevar a nuestra familia. Yo, señor, mira, la hora es el peor enemigo del ser humano. La hora va, avanza y no vamos a poder terminar. Y conforme que hemos planeado, no vamos a acabar. Yo, hoy día sábado, vamos a darle hasta donde se da. Y el otro sábado hacemos otra faena. ¿Está bien o no? Con la maquinaria, otra faena más hacemos y seguimos avanzando. Pero lo que quiero es de que si sí hay material disponible. Si hay un material disponible, ya no perdemos tiempo, no estamos discutiendo. Entonces, tempranito o un día en la tardecita, mando las máquinas para que lo prepare. Y puede venir ya preparadito. Para el otro sábado, mira, hoy día yo sé que lo que estamos viendo no vamos a poder terminar. ¿Cierto o no? Entonces, el otro sábado, también que se haga una faena total, pues, ¿no? ¿Está bien o no, señor? O sea, yo me estoy comprometiendo de poner otra vez para el otro sábado. Y el sábado, de nuevo, seguimos trabajando. ¿Está bien o no? Señor?